Necesito ver con tus ojos, amiga. Ahí están Ivar y Seolbert. Creo que sí. ¿Un ligero olor a hierba? ¡No! Ivar, Seolbert. Eivor. Justo le estaba contando a Adeline que Thor nos acompaña hoy. La victoria está asegurada. Bien, ¿cuál es el plan? El perro de Ynir controla esta aldea. Sus paisanos van a saber lo que ocurre cuando un pueblo se doblega a los britanos. La haremos astillas, la quemaremos y después rebanaremos el gaznate de Ynir. ¿Te parece? Espero luchar bien, sin crueldad. Lo de cortar cuellos te lo dejo a ti. El humo y las llamas invitarán a Rodri a sellar la paz. Ynir no nos preocupa tanto. La paz es para los niños de Teta. Pero como veas... ¡Oh, me hierve la sangre! Saltemos sobre ellos y dejemos un reguero de madera sangrienta. Un enfoque sigiloso nos permitiría ganar tiempo. Oh, prefiero el ruido y la furia. Pero obra a tu antojo. Derramemos sangre. Vamos a hacer añicos este lugar. ¡Ven, Seolbert! ¡Vamos a pelear! Deja huir a los aldeanos sajones, Ivar. Solo los britanos merecen sufrir nuestra ira. ¡Thor atrona a nuestro lado! Esto se va a complicar si me ve alguien. ¡Prenderemos el fuego y dejaremos que lo queme todo! Habría que eliminar a los soldados de aquí. Menos apoyo para Rodri. ¡Ríndete de una vez! ¡Te aplastaré el cráneo!
Como el mar en invierno. ¿Has visto luchar a Seolbert? ¡Le ha echado pelotas! Doy gracias por la victoria y pido penitencia por los muertos. Seolbert, tu dios me aburre el alma. ¡Disfruta! ¡Hemos vencido! Y no he disfrutado haciéndolo, Ivar. Eivor y yo nacimos para esto. El canto de la espada, el vapor de la sangre, el quebrar del hueso y el rechinar de dientes. ¿Has tenido suficiente sangre, Ivar? Hemos derramado tanta que saciaría la sed de Fenrir. ¿Por qué parar? Seolbert, me gustaría saber qué piensas de todo esto. ¿Estás satisfecho con la victoria? Creo que lo estoy. Espero tener pronto noticias de Rodri. ¿Cuáles serán sus intenciones? Verá las llamas y sabrá que hemos destruido Westbury. Esa bolsa de pus afirma que solo un dragón lo vencerá. Pronto sabremos si es cierto. No buscamos venganza, Ivar, sino la paz. Si no puedes aceptar eso, vuelve ya a Repton. No conoces a Rodri como yo, Eivor. No sabes de qué es capaz esa rata resbaladiza y mentirosa. Basta de hablar de matar. Necesito un rato de calma. Necesitas beber. No, Ivar. Necesito calma. Dar un paseo por el bosque, enfriar los ánimos o pescar. ¿Vendríais a pescar conmigo? ¿Pescar, eh? ¿Buscas un charco templado donde enterrar el gusanito? He visto una laguna cerca. ¿Vendríais? Deberíamos tomarnos un momento para calmar los ánimos. Está aquí al lado. No siento afinidad por la pesca. ¿Dónde está la emoción? El pez no tiene la oportunidad de matarme. Este es un buen sitio. Pesquemos anguilas. A Derlaf le gusta la sopa de ortigas con anguilas recién pescadas. Yo no...
Voy a pescar. Vete. ¿Cuántos tú. Peces hambrientos? ¡Ha picado! Déjalo en la orilla. Bien hecho, Eivor. Una anguila. ¡Ha picado! Déjalo en la orilla. ¡Oh, tranquila! Ya casi tenemos para la sopa. Déjalo en la orilla. Ya tenemos bastante. Beorlav se pondrá contento. Vamos a decirle a Ivar lo que hemos pescado. Despejar esa aldea ha costado más de lo previsto. Hemos pescado anguilas para cocinarlas. El obispo se pondrá contento. Aquí viene el simplón. Ah, extraña forma de celebrar la victoria. Aunque Cristo nuestro Señor era pescador de almas, ¿verdad? Saludos, obispo. Tenemos los ingredientes para hacer una sopa. Gracias, Seolbert, pero no tengo apetito. Han ardido muchas casas. Tardaremos años en reconstruir todo. Deberíais haber visto luchar a Seolbert. Será un regidor con dos buenas pelotas, temible y brutal. Preferiría ser justo y ecuánime, pero acepto el cumplido. He enviado un mensaje a los britanos. Rezo para que Rodri esté dispuesto a sellar la paz a pesar del asesinato de su hermano. ¡Nos ha servido bien! ¡Mirad dónde hemos llegado! Britanos suplicando clemencia como cachorros. Sí, hemos incendiado la aldea, pero nada nos garantiza la paz. Para alcanzarla, lo que necesitamos es control. Nuestros próximos pasos son cruciales, señores. Tras lo sucedido en Watford, considero que Ivar debe permanecer al margen. ¿Al margen? ¿Después de mis méritos aquí, tengo que agachar la cabeza? El buen obispo tiene razón, Ivar. Tienes corazón de guerrero, no de pacificador. Vete al cuerno, matalobos. Conozco a Rodri y la clase de trucos que se reserva. Os estoy advirtiendo.
Mi única bienvenida a esa rata será un rotundo pedo. Has herido su orgullo, Eivor. Si tenéis algún ungüento que se lo cure, decídmelo. Es difícil tratar con alguien tan orgulloso y su ira lo hace impulsivo. Pero es un hombre honesto. Cazaré un buen jabalí para él. Y juntos lo asaremos en una hoguera mientras contamos nuestras batallas. Eso lo complacerá. Debemos prepararnos para recibir a Rodri. Reunid a nuestros hombres, acamparemos aquí. Pronto negociaremos la paz o la guerra, pero ahora debemos esperar. Detesto esperar. Todo queda en las manos de Dios. Tan solo podemos orar y agradecerle este descanso. ¡Han llegado los britanos! Se acabó el descanso. ¡Por aquí! ¡Junto al roble! ¿Dónde está Seolbert? Como nuestro futuro regidor, debía asistir a esta negociación. Ha salido a cazar jabalíes, o eso decía. Pero de eso hace ya bastante rato. No podemos esperar. Debemos acordar la paz ahora. Saludos, Lady Anjara. Venimos a negociar la paz. Nos alegra oírlo, pero ¿dónde...? He ordenado que permanezca en el castillo. Temo que su presencia enfurezca a Ivar, el degollador. Nuestro degollador está recluido en su tienda. A todos nos preocupan nuestros compañeros más belicosos. Parece que ya coincidimos en algo. Nunca está de más ser precavido. Consideraré esto una bendición. En ese caso, tal vez acabemos por fin con esta guerra. Nuestros pueblos ya han sufrido bastante. ¿Qué nos proponéis? Retiraremos a nuestros soldados de las históricas fronteras de nuestras tierras. Tan solo pedimos algunos días para recoger nuestros enseres y abandonar el castillo de Caustow. A cambio, juraréis cesar todas las hostilidades de inmediato. Son términos generosos. Aceptamos la tregua. Magnífico. Alabado sea el Señor. Qué rápido lo hemos resuelto. Dios esté con vos y vuestro rey. Os felicito. Habéis librado una buena guerra. Gocemos ahora de una paz duradera. Estoy asombrado, Eivor. En un abrir y cerrar de ojos, hemos acabado con años de sangre y sudor. Habéis recorrido un sendero difícil, obispo. Seolbert debe conocer la buena nueva. ¿Se la contarás cuando lo veas? Iré a buscarlo. Helheim, ¿dónde se ha metido Seolbert? Alguien debe saberlo. ¿Has visto a Seolbert? No presto mucha atención a las idas y venidas del Adeling. Pregúntale a otro.
Ando buscando a Seolbert. ¿Lo has visto? Sí, lo vi afilando unas puntas de flecha. Ivar, ya está. Paz, ¿eh? Mira cómo se caga ahora todo el mundo de felicidad. Si no felices, aliviados. ¿Has visto a Seolbert? Quiero contarle la buena noticia. Quería que lo acompañase a cazar antes, pero no estoy de humor. Ivar, ya está. Paz, ¿eh? Si no felices, aliviados. Quería que lo acompañase. ¡Hey, Eivor! ¿Has visto a Seolbert? Mi hermano lo vio hace poco. Veo que lleva una buena merluza. Quería celebrar la paz y no podía esperar. ¡Despierta! ¿Dónde está Seolbert? ¿Bert? ¿Nadie ha visto a Seolbert? Solo él, Drenger. Deberás esperar a que se le pase la borrachera. ¿Siempre está así de bebido? Dioses, se emborracha dos veces a la semana y la cogorza le dura días. Y los domingos bebe el doble. ¿Y cuando tienes que espabilarlo, cómo lo haces? Que quede entre nosotros, pero a veces, cuando necesito hablar con él, lo zambullo en el lago. Habrá que probar. Tiene que haber algún modo de despertarlo. La siesta. Eso ha sido una verdadera infamia. Estoy buscando a Seolbert. ¿Ese chiquillo sajón? Sí, el futuro regidor. Dijo que iba a cazar para prepararles un banquete a Ivar y los demás. Eso ya lo sé, pero ¿a dónde se fue? Hacia una cueva que hay cerca de aquí. Sigue el arroyo, montaña arriba, al sur. Con eso debería bastarme. Gracias. Sobrevuela estas tierras, amiga mía. ¿Qué ha pasado aquí? Esto tiene mal aspecto. Es el arco de Seolbert.
los lobos. Huellas y sangre. Pero no son de jabalí. Son de un lobo que estaba arrastrando algo. Seolver. Por Freya. Seolver, ¿estás vivo? Yo... No digas nada. Estás muy herido. Un dragón en la empuñadura. El blasón britano. Respira, muchacho. No te queda mucho tiempo. Te llevaré a casa para que te despidas. Puedo llevarte con los demás. Iré con cuidado. Calla. Ahorra tus fuerzas. No hables. Pronto estaremos con los nuestros. Así iremos más rápido. Respira, Seolver. Pronto llegaremos.
Eivor, ¿qué ha pasado? ¡No! ¡No! Muchacho atolondrado, ¿qué has hecho? Estaba en una cueva. Lo han atacado los lobos. Ivar. Tranquilo. ¡Traedme un hacha ahora mismo! Ivar ha muerto. ¡Un hacha! Su dios lo acogerá, aunque no empuñe un hacha. Ve con tu dios, muchacho. Cantaré por ti en el Valhalla. Esto no lo hizo un lobo. Dime qué ha pasado. Han sido los britanos. Tenía esta arma en el pecho. Una daga britana. ¡Rodri! ¿Pero por qué? Asesinaste a su hermano. ¿Esperabas que se quedara de brazos cruzados? Te dije que no era de fiar. La paz nunca fue su objetivo. Ha pagado sangre con sangre. Obispo de Orlaf, aquí. La muralla de su fortaleza no lo protegerá. Voy a ensartarle esta daga en el esternón. Deprisa, ataquemos antes de que Rodri pueda regodearse en su traición. ¡Ay, señor! ¿Qué ha ocurrido? ¡Seolbert! Asesinado. Que el señor te libre de tus pecados y te conceda la salvación. Enviad al muchacho con su padre. Querrá un entierro cristiano. Lady Angharad dijo que Rodri está refugiado en el castillo de Caustow. Ya fuera una mentira o un desliz, debemos averiguarlo. Hay un buen sitio para acampar cerca de la fortaleza. Lo exploraremos juntos. Es un buen plan. Vamos. De acuerdo. Pero recuerda, Rodri es mío. ¿Cómo os encontráis, obispo? Estoy devastado por esta pérdida. Seolbert habría sido un buen regidor y un magnífico rey algún día. Diestro en la batalla cual vikingo, pero compasivo como un cristiano. Habría sido un hombre formidable. ¿Cómo os encontráis? Estoy devastado. Diestro en la batalla.